A partir del 1 de junio, en la Ciudad de México algunas industrias retomarán actividades con estrictas medidas sanitarias. Y para reducir los contagios por coronavirus, se aplicará la estrategia de rastreo de contactos, que funciona de la siguiente manera. Si hay un reporte de paciente, mediante un sistema de rastreo y seguimiento, se obtendrá información de los lugares visitados por el caso positivo y de las personas con las que tuvo contacto desde 3 días antes de tener síntomas. Se les dará seguimiento diario por 2 semanas y evaluarán si se les realizará la prueba de COVID-19. Si se les aplica, deberán quedarse en aislamiento hasta recibir los resultados. Los casos positivos con síntomas leves podrán recuperarse en casa y recibirán el kit médico, despensas y el apoyo económico. Los casos que lo requieran se canalizarán para hospitalización. Además, se realizarán pruebas en lugares donde se hayan presentado brotes o hay aglomeraciones frecuentes. Con esta estrategia se busca evitar nuevos casos y un regreso gradual a las actividades sin poner en riesgo nuestra salud. Gobierno de la Ciudad de México.